qué bonito es mi México, de verdad. Estamos en un estado maravilloso. Mi querido Oaxaca, ¿me acompañan a conocer un poquito más de él? Confesar que me gustan mucho las iglesias. Yo soy de Querétaro y en Querétaro hay unas iglesias espectaculares. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustan las iglesias? Es de la iglesia de Santo Domingo. Ahorita vamos a entrar para que la vean, la conozcan. Espectacular. Es espectacular. La verdad es que yo soy una persona católica. No voy muy seguido a misa, pero me encanta cuando vengo a un lugar que no he conocido. Por ejemplo, ahora Oaxaca. Vamos a entrar a este, vamos. A este bello lugar. ¿Me acompañan? Vean qué hermosa iglesia. Lamentablemente está cerrada, no podemos entrar. Pero me encantó. Está increíble. Creo que va a haber algo allá, porque ya ahí veo como las chicas a punto de bailar. Qué mal que no podemos entrar. ¿Cómo te ves que aquí sea mi tercera boda, bebé? Bueno. Oaxaca es muy lindo, ¿no? Me la apartando. Voy a ir apartando. Primero la iglesia y luego ya vemos con quién. Vean qué guapas. Vean los trajes típicos de todas ellas. ¿Cuál es tu nombre? Alejandra. Alejandra, ¿tú? Karina. Ay, guapísimas todas. Aquí voy a estar viéndolas porque soy fan de lo que hacen. Se ven divinas, se ven hermosas. Así que a ver, bueno, a ver, ¿quién nos saca la foto? ¿Quién nos saca la foto? Pues aquí haciendo la foto, me adelanto para quitarme yo el tapabocas. Saluden todos, chicas, saluden. Esperando a los novios aquí afuera. Ok. Ahora sí, posemos a la foto. Estamos esperando que salgan los novios, por eso estaba cerrada, fue una misa puerta cerrada. Y después están aquí para hacer un baile típico para los novios. Se están preparando aquí, así que ahorita nos va a tocar ver este espectáculo de belleza. Y vean qué guapo es. Ay, no, me encanta. Esa es la buena, esta es para mi canal. No la había tenido la oportunidad de conocerla por dentro y es un espectáculo. Ahí luego les voy a enseñar en Querétaro la iglesia donde hice mis 15 años. Hijo, también es una cosa impresionante, toda llena de oro. Mi virgencita de Guadalupe. Ay.
lo logramos. Vean la cúpula de allá. Invitados a la boda, pero ya chingamos un mezcal. Gracias por el mezcalito. Felicidades a los novios. Qué rico. Sí, está bonita la iglesia. ¿Ves aquí? Nos vemos aquí en unos próximos. Creo que me voy a casar aquí. Ay, sí, yo soy madrina. Pero yo me quiero casar ahí arriba. En las alturas. Ahí. Ándale. No hemos parado de comer. No mames, miren todo lo que hay. Pero vean lo que me voy a dar. Ya me dijeron que cierran a la una. Me voy a dar una hamburguesa al rato. Oaxaqueño. Estamos delicioso. Haciendo la cola. Vean, la cola para el esquite. La cola. Al rato me voy a ir a echar el champurrado acá con la señora. Aquí me voy a venir a echar el tamal y el champurrado al rato. Acá ya me dijeron que cierran a la una. Me voy a venir a comer la hamburguesa deliciosa con los señores. Y la verdad es que no tengo hambre, pero tengo un gran defecto. ¿Salsa macha? Mi defecto es que me gana la gula. Bueno, por ti queda. Bye. Bye. Ahí les cuento. Venimos a Oaxaca a un evento increíble. Les estaré contando. El primer día que llegué, el aire acondicionado estaba súper fuerte y luego estábamos en una terraza y el aire fuertísimo, no íbamos tapados porque no teníamos planeado ir a la terraza. Empezamos a caminar con esto de la boda que les enseñé y madres, me enfermé tos, o sea, me duelen los bronquios horrible. Hoy no me paré de la cama solo para que me fueran a inyectar y luego me fui a comer algo y me regresé al hotel, masajito y seguimos en la cama. Pero mañana, lunes, estaremos en el evento y les contaré para que vivan toda mi experiencia en Oaxaca. Porque si de comer se trata, yo no podía faltar a este evento, jamás. Allá está mi compañero de viaje, Uriel, y van a estar los chefs en vivo cocinando. Por supuesto no podemos faltar los mastragones, que somos Uriel y yo, así que... Ahorita les voy a ir chismeando todo lo que va a haber este día. Disculpen mi voz gangosa, pero me dio tos por estar en una terraza sin suéter. Ah, pero la niña sin suéter. Y aquí estoy con un amigo que lo conozco hace muchos años, que aparte de quererlo tanto, es un chico. Y nos va a contar de qué va todo este evento, que bueno, yo estoy más puesta que un calcetín para ver lo que van a cocinar todos estos chefs. ¡Cuéntanos! Hola, amiga Greta, la verdad que muy contento porque por estar involucrado con esto, con la empresa de Paladar y con 50 Best Restaurants in the World, que hace la fiesta de los 50 Best Restaurants en Latinoamérica y que no podía ser en otro lugar que no fuera Oaxaca. La verdad es que es sensacional. Un lugar, sí, porque es un lugar riquísimo en términos culturales, gastronómicos, y después de la época que acabamos de vivir, en donde la gastronomía en lo particular, el mundo de la gastronomía se vio muy golpeada por obvias razones, después de exacto el cierre en todo el mundo, me parece que era justo hacerse esa fiesta. Y es una fiesta, insisto, en la que se reconoce, a lo mejor se ponderan los últimos 9 años de trabajo, muchísimas cuestiones de las cuales yo no soy experto, pero por supuesto sustentabilidad, calidad de los alimentos, creatividad y por supuesto la generación de experiencias culinarias, gastronómicas, y que tenemos grandes representantes en México. Exacto. Eso es maravilloso. Tenemos a 3 premiados extraordinarios, la gente Quintonil, el chef Enrique Olvera, en fin, no quiero dejar fuera ninguno. Yo la verdad es que no conozco a ninguno, pero hoy, gracias a Millán, los voy a conocer, voy a deleitarme de su cocina, de su obra, y la verdad es que apoyemos porque ya ahorita que se empezaron a abrir todos los restaurantes y que la gente está empezando a reactivarse, es el mejor momento para apoyar y sobre todo reconocer, como bien lo están haciendo ustedes, a la gastronomía y los mejores restaurantes. No, y tú con tu presencia y Uriel también, la verdad. ¡Vente, Uriel! Y también a mi querido Uriel, por supuesto. ¡Vente, Uriel!
De verdad. Gracias por invitarme también. No, gracias a ti. Porque ustedes con su presencia apoyan esta industria, apoyan a los restauranteros de Latinoamérica y especialmente a los mexicanos. Y créanme que Oaxaca en todos los sitios es un espectáculo de gastronomía. La verdad que escogió una gran sede, es un lugar precioso. De verdad, hay que reactivar todo, chavos. Desde los restaurantes hasta todo el turismo. Pero qué mejor lugar que Oaxaca para deleitarnos con estas comidas. Ayudémonos todos, todos en unión. Hace la fuerza. No hay como las tortillas hechas a mano. Gracias, chicas. Me urge, ¿me regalan una? ¿Me regalan una, porfa? Me la voy a echar con salsita así. Esta es una tortilla de plátano. ¿De plátano? Así es, la estamos haciendo para nuestro plato fuerte que va a salir. Ah, ok, de plátano. Ah, rico. Me la voy a echar. Qué rico, gracias. Roja. ¿Esta es verde con qué? ¿Así? Con chile de árbol. Ajá. Esta es roja con chile de agua. Y esta es mancha, que es a base de chiles secos. Tiene chile de árbol, chile morita. Uf. Con lo que a mí me gusta el picante. ¿Sí? Le voy a entrar. Gracias. Y un poco de cacahuate. Gracias. Bueno, los dejo. Me quedo a disfrutar de este evento tan espectacular, comiendo delicioso, acompañado de mi querido Uriel. Salud. Pero ya saben, si les gustó, compártanlo, denle like, suscríbanse, toquen la campanita. ¿Cómo lo estás pasando ahorita al cine? Increíble. ¿Qué tal la comida? La comida es una delicia. Vengan a visitar Oaxaca. De por sí Oaxaca es lo mejor. Y con este evento estamos comiendo como dios. Como dioses. Así que es momento de ayudar a todos los restauranteros, a los chefs, a todo el mundo. Sumemos amor. Todo con amor. Los amo.